responsabilidad social, CERES, una referencia en materia económica, proyecta que Uruguay va a crecer 3,1% este año y 3,1% el año que viene. Eso es de acuerdo a una presentación que realizó su director ejecutivo, Ignacio Mullo, que ya está en el estudio acompañándonos, en una conferencia que ofreció el martes y que tituló El despegue y la inercia. En la conferencia, bienvenido, Mullo. Se dijo que Uruguay va a transitar el año que viene con estas dos grandes fuerzas, digamos, una de despegue y una de inercia. ¿Por qué eligió ese título y qué quiere decir? Porque el año que viene es un año de enorme importancia para el Uruguay. Nosotros dijimos que era un año bisagra, para poner una expresión que la gente pueda entender. Un cruce de caminos también se puede decir. Por varias razones, ¿no? Pero primero, vamos a lo seguro. O sea, vamos a tener un buen año, a pesar de tener este cruce de caminos. Nosotros hablábamos de un 3% aproximadamente de crecimiento, que es lo que habla el consenso de analistas económicos y también el gobierno. Ese crecimiento se explica fundamentalmente por tres cosas. La obra de la planta de celulosa, que va a estar en su pico de empleo y de inversión. Eso también determina que tengamos un muy buen momento en el mercado de trabajo, como hoy se veían las cifras. Entre 6.000 y 8.000 personas van a estar trabajando hasta el primer semestre del año que viene. Vamos a tener un impulso que va a continuar del sector agroexportador. Estamos teniendo muy buen desempeño en todos los rubros en los cuales los precios internacionales nos están acompañando fuertemente. La soja, la carne, la leche, el arroz. Todos sectores, y esto es importante y lo mostramos con metodología ayer, son sectores que, si bien son para el mercado externo, en el proceso productivo derraman mucho. Contrariamente a lo que a veces se cree, el sector agroexportador genera mucho movimiento en sectores que le proveen insumos para poder funcionar, transporte. Suele decirse lo contrario, ¿no? Bueno, pero los números, cuando uno los hace, mide el impacto medido indirecto. Sí, ayer lo presentábamos, lo hicimos con las metodologías internacionales y, créanme, son sectores que derraman en el resto de los sectores y fundamentalmente en el interior del país. ¿Todos igual o alguno más que otros? Los que más derraman son la industria láctea, la industria frigorífica, incluso la producción primaria de leche, la producción primaria de carne, la celulosa también derrama. Estamos hablando de sectores que a veces uno cree que no, pero sí, incluso a veces hasta más que sectores tradicionalmente derramadores, digamos, como la construcción o el sector restaurantes y hoteles, el sector turismo. ¿Derrama más el agro que la construcción o el turismo? El agro, los sectores agroindustriales, ¿no? Ahí, o sea, está, esto es lo importante. Bien. Los sectores agroindustriales que son los que están, de hecho, impulsando la industria hoy. Cuando uno ve hoy los datos de producción industrial, que está 25% arriba de la prepandemia ya hoy, eso está impulsado fundamentalmente por la agroindustria, ¿no? No por la industria más tradicional de chimenea, digamos, que uno se puede imaginar. Y el tercer factor es el turismo, que vamos a tener una temporada que, si bien no va a ser como las prepandemia, va a ser mucho mejor que la de este año, que fue prácticamente nula. Entonces eso ya te pone un escalón de comparación con la casi la nada, que te hace que tengas un buen año. Entonces el año está medio que jugado el año que viene. Ahora, se toman decisiones muy importantes el año que viene. Por un lado, lo que tenemos sobre la mesa y que hemos dicho nosotros, no nos cansamos de decirlo, que es la reforma más importante que tiene por delante el país. En el pasado se hablaba de la madre de todas las reformas, como la reforma del Estado, todos recordamos, que nunca se hizo. Bueno, para nosotros no es la del Estado, es la apertura comercial. Es exponer al Uruguay, al mundo, abrir mercados. En particular, ahora tenemos sobre la mesa una gran oportunidad, que es el TLC con China. ¿Cuánto tiempo te parece que puede demorar? La pelota la tiene Uruguay. Depende de Uruguay. China está dispuesto a avanzar. La región nos permite avanzar. Uruguay tiene un parlamento que está dispuesto a aprobarlo. Factores que eran diferentes a lo que pasaba hace 5 años atrás. Recordemos que en octubre del 2016, una enorme comitiva liderada por el presidente Vázquez estuvo en Beijing con el presidente Xi Jinping. Volvió diciendo que íbamos a avanzar hacia un TLC con China. Hace 5 años de eso. Y no se dieron las condiciones, ni internas, porque el Parlamento en aquel momento no lo aprobaba, ni del Mercosur, que tampoco estaba a luz verde para avanzar. Ahora tampoco, hoy es distinto. Hoy tenemos un Parlamento que sí lo apoya y un Mercosur que no lo dice, pero no lo tranca, fundamentalmente Brasil, ¿no? Entonces tenemos, digamos, una luz verde escondida, pero luz verde al fin para avanzar. La pelota está acá, la tenemos, la tiene Uruguay. Creo que sería un enorme error
tener el arco ahí adelante, la pelota para pegar el penal y no meterlo. ¿No meterlo por qué? Porque esto determina una agenda paralela de reforma. Aún con con los problemas que puede haber en el Mercosur, que no los tenemos del todo claro, digamos, ¿no? Como no lo tenemos claro, tenemos que avanzar. Uh-huh. Y porque no lo tenemos claro, tenemos que avanzar, y porque también China lo tiene claro, y China tiene relación con nuestros socios del Mercosur, y en esa relación está incluido que Uruguay pueda avanzar. No vamos a tener problemas con Argentina, no vamos a tener problemas con Brasil, porque China también tiene relaciones bilaterales fuertes, muy fuertes con ambos países, y están alineados los astros, digamos, para que se avance. Por lo tanto, repito, depende de nosotros, hay que evaluar costos y beneficios para el Uruguay. Nosotros pensamos que los costos son mucho más chicos que los beneficios. Hay costos, obviamente, momentáneos de sectores que se ven afectados por la importación de productos chinos, pero son cada vez menos los puestos de trabajo que corren en riesgo ahí. Claro, vos ahí la postura que tenés es que el nivel de riesgo de un acuerdo con China se ha ido reduciendo, por ejemplo, porque la tecnificación del trabajo ha ido destruyendo algunos puestos de trabajo que eran justamente los más vulnerables en el caso de que se llegara un TLC con China. Eso es algo que venimos estudiando hace mucho tiempo. De hecho, lo presentamos en el año 2017 en la propia OIT en Ginebra, un estudio que muestra eso, que los sectores que más compiten con China emplean puestos de trabajo que son, digamos, automatizables. De hecho, recuerdo que en el 2016, cuando se planteó en el Uruguay lo del TLC, la central sindical dijo: corren en riesgo, es un enorme riesgo para 100.000 puestos de trabajo. De hecho, nosotros rehicimos los cálculos de las personas que en aquel momento eran 100.000, ahora son 40.000, porque ya desaparecieron esos puestos de trabajo sin TLC. Por lo tanto, lo que tradicionalmente... ¿De qué sector estamos hablando ahí? Vestimenta, muebles, plásticos, autopartes, una lista de sectores, sí, no más de 10, 12, que hoy tienen 40.000 empleos, pero que también esos 40.000 empleos son en posiciones que, con el paso del tiempo y con el avance de la tecnología que sigue permanentemente aumentando, tienden a ir siendo cada vez menores esas posiciones. Por tanto, acá el concepto es lo que importa. Históricamente, cuando uno se ponía a discutir un acuerdo comercial, estaba este problema de la protección del trabajo nacional ante el ingreso de productos importados. Bueno, ese argumento es cada vez más débil, pero por la vía de los hechos, no por la vía de la ideología. No hay nada que proteger, porque por más que no hagas el TLC con China, esos puestos de trabajo van a ir mutando, van a ir cambiando. Pero ahora, por otro lado, para esas 40.000 personas, igual no estamos, estamos hablando de la vida de ellos. Esas 40.000 personas, un acuerdo con China prevé que no es de un día para el otro que van a ser afectadas. Justamente prevé tiempos de transición, prevé acuerdos para que esos sectores tengan una protección momentánea, que es más, hasta puede ser una protección que sea básicamente la misma que tendrían si no existiera el TLC. Por lo tanto, yo no veo por ese lado un mayor riesgo. Los beneficios obviamente son muy grandes. El 30% de lo que Uruguay vende va para China. Las dos terceras partes de las tarifas que se pagan al comercio exterior se las pagamos a China. Eso es de un día para el otro. Eso es, yo llamo un beneficio estático. Hoy ya hay también beneficios dinámicos de venderle otros productos con mayor valor agregado a China, facilitar el ingreso de los actuales. Hay una serie de beneficios muy grandes. ¿Cuál es el único riesgo que yo veo? Que sea solo China. O sea, que China nos chupe toda la producción, que tiene la capacidad de hacerlo. Exacto, y por su tamaño no corremos ese riesgo. Y bueno, por eso digo que es clave, al mismo tiempo, por eso no digo que el TLC con China es la madre de todas las reformas, es la apertura comercial, es tener al mismo tiempo otros acuerdos comerciales y nuevos mercados. Y hay que mirar el Asia con mucha atención, y hay que mirar el Medio Oriente también con mucha atención, que hay demanda muy fuerte de productos uruguayos. ¿Hay algún país en concreto que sepas que está demandando productos uruguayos? Por ejemplo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, hemos estado el último mes ahí, vemos que es un mundo que se está desarrollando con una velocidad gigantesca, que no tiene alimentos, es desierto, tiene un ingreso 5 veces más grande que el de Uruguay. Y no tiene barreras arancelarias. No es necesario ni siquiera discutir un TLC, es cuestión de ir y vender y posicionarse. Obviamente implica una inversión del sector privado, pero un mercado que va a crecer y crecer y crecer muchísimo en los próximos años y necesita lo que nosotros tenemos, alimentos de calidad. Por lo tanto, hay que enfocar, hay que apostar, y de la mano con este esfuerzo, y por eso es la madre de las reformas, hay que generar las condiciones internas para poder competir. Y ahí es donde aparecen los problemas de una agenda pendiente que el país tiene hace mucho tiempo en materia no solo de infraestructura,
para abaratar los costos de poder sacar la producción del país, sino también de capital humano, de formación, de regulación laboral, para que se den las condiciones para que una empresa que está en Uruguay pueda competir. Y no solo una que está hoy en Uruguay, porque hay mucho interés ya con el anuncio del TLC con China, y me consta, de empresas de la región, muchas, que ya están pensando en venir a instalarse a Uruguay para poder venderla a China. ¿Por qué? Porque se abre un mercado que hoy no existe. A propósito de la inserción comercial, una duda que me surgía escuchándote, por ejemplo, hablando de esto de Medio Oriente, de Arabia Saudita, es ¿qué es lo que pasa? Porque el discurso hasta ahora, cuando hablamos de inserción comercial, es como que Uruguay es rehén del Mercosur, y como no se puede mover en bloque, porque Argentina, Brasil tienen su proteccionismo, eso le impide generar TLCs con otros países, y bueno, esa es la discusión que tenemos con China. Ahora, vos venís y mostrás que hay otros países donde esto no es necesario, y ahí ¿qué le está faltando a Uruguay? Este ¿dinamismo en su inserción comercial? Bueno, ¿No se ha pensado lo suficiente el tema? Primero que nada, Argentina y Brasil, nuestro socio del Mercosur, proporcionalmente al tamaño, le venden hace tiempo muchísimo más que Uruguay al Medio Oriente, mucho más. O sea, hay producción brasileña en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, en Riad, en Dubái, mucho más que nosotros. Hace mucho tiempo que lo vienen desarrollando. Esto es desarrollo también. El gobierno lo que hace, abre una puerta, va a una delegación oficial, pero después es el sector privado el que tiene que generar las relaciones comerciales e invertir. Hay obviamente algunas trabas que no arancelarias, la certificación halal, que es lo que se exige en el Medio Oriente, la cultura islámica para poder ingresar alimentos. Existen en el Uruguay dos certificadores, por lo tanto tampoco está este problema. Es cuestión de apostar y de pensar que a veces es más fácil venderle a China y que diversificar. El valor, como todos sabemos, en todos los ámbitos de la vida, de poner los huevos en distintas canastas siempre es muy importante. Es decir, la explicación sería una cierta adormecimiento, comodidad del sector empresarial, por decirlo. Hay oportunidades, hay que aprovecharlas. No hemos estado a la altura. Hasta el momento no hemos aprovechado. Lo que hoy se le vende a la región es mucho menor que el potencial. Hay algunos anuncios, me comunican en estos días desde Arabia Saudita, que está aumentando este año bastante la colocación, y en los próximos años ya se ve esta tendencia. Se está empezando a despertar ese mercado que, repito, lo más importante, tiene enorme potencial en el futuro y capacidad de compra. Estamos hablando de países que tienen políticas muy claras de desarrollo, que eran puramente petroleros, que ya no lo son, que tienen recursos y tienen la necesidad de comprar nuestros productos. Y tienen capacidad de invertir también, ¿no? También, eso. Muchos de ellos también dicen, bueno, vengo a invertir acá para poder producir alimentos desde acá y venderlos no solo a su región, sino al resto del mundo. O sea, oportunidades hay. Hay que explorarlas, hay que trabajarlas, pero, y esto es donde creo que es clave, muchas veces uno cree que hay una oportunidad, pero después cuando hace los números y cuando quiere producir acá se encuentra con la otra pata de la agenda que hace que no sea rentable por los costos internos que implica tener una agenda pendiente de cambios que el país tiene por delante, fundamentalmente en lo que yo le llamo todo lo que es el factor humano. O sea, que acompañar con la calidad de la mano de obra, del trabajo uruguayo, a las exigencias que hay en los mercados internacionales. Quería ir justamente al trabajo y al empleo, porque vos has dicho de alguna forma que los consejos de salarios deberían modernizarse, y siempre que se habla de los consejos de salarios, esa herramienta tan importante que da como garantías y cierta seguridad, sobre todo a los trabajadores, ¿qué te parece que tendría que cambiar ahí? Siempre es un tema complicado de tocar, justamente por esas garantías, ¿no? Y por eso que todos los trabajadores tenemos que nos garantiza que por lo menos hay un límite que no se debe pasar. Tenemos una estructura armada que funciona con inercia, acá volvemos a lo del principio, de inercia versus despegue, que funciona y que tiene problemas de adaptarse a las necesidades. Y ahí hay dos grandes aspectos que hay que analizar, y esto lo dijo hace un par de semanas el propio ministro Mieres, que es la agenda pendiente de reformas. En materia laboral se han hecho algunas cosas, la ley de teletrabajo, los artículos que están en la LUC con respecto a ocupaciones. Hay una agenda pendiente que viene del lado de modernizar la forma como se negocia, que es, primero, y esto para mí es lo más básico, las categorías en los convenios laborales. Cuando uno tiene que firmar un convenio laboral entre una empresa y el sindicato, tiene que clasificar a las personas como si fueran básicamente robots. O sea, pasa lo contrario. Tiene que describir
exactamente qué es lo que hace un auxiliar 1, un auxiliar 2 y qué, en qué momento del día y fija en 8 horas que no se pueden cambiar. Entonces ahí viene la segunda, de darle más flexibilidad a las categorías para que se puedan adaptar a las necesidades y al horario también. Darle, tenemos una ley vigente de más de 100 años, de 8 horas de jornada laboral que se tiene que analizar. Tenemos al mismo tiempo aprobada una ley de teletrabajo que para los trabajadores teletrabajantes, digamos, le implica cambios, pero tenemos un problema, que no, hay muchos uruguayos, la mayoría, no son solo teletrabajadores, son híbridos, trabajan una parte del tiempo en la empresa y otra parte en la casa, y ahí se genera problemas, ya están... ¿Y lo de las 8 horas, cómo es que hay que cambiarlo? Las 8 horas, lo que está pasando en el mundo es, uno puede, a lo largo de la semana, distribuir esas 8 horas y no exactamente en cada día, de forma fija para poder adaptarse a las necesidades de la demanda. Y la otra... Ahí hay un desafío que la flexibilización no implique una precarización, ¿no? Para bueno, eso siempre está, ¿no? O sea, uno cuando habla de regulación laboral siempre tiene que tener como máxima no precarizar, mantener el nivel de vida, siempre pensando en generar condiciones que en el fondo benefician a los trabajadores, porque eso es lo que uno siempre cree. Ahora, cuando uno termina haciendo que se generen condiciones para que se eviten inversiones, para que no se contraten trabajadores, por la regulación, está generando un problema. Entonces siempre ese balance tiene que estar. Pero la máxima del derecho laboral de, en duda, siempre a favorecer al trabajador, va a estar siempre presente en este país. Ahora, el punto tercero, que también es muy importante, es cómo se clasifican las empresas. Hoy tenemos unas clasificaciones que ya tienen más de 10, 12 años, que se meten en una bolsa empresas que no tienen absolutamente nada que ver en términos de tamaño, de localización geográfica, de cómo le está yendo, y que tienen que ajustarse todos juntos en el mismo porcentaje porque están en la misma rama. ¿Quién define esa rama? Una clasificación que está ahí puesta en el Ministerio de Trabajo que obliga a las empresas a ponerse ahí y obliga a las empresas más chicas a tener que ajustar como lo hacen las empresas más grandes. Y esto... No lo digo yo, lo dice gente que esto lo viene estudiando hace mucho tiempo, perjudica mucho a las empresas más chicas. Hay mecanismos para salir. Hay mecanismos. Son engorrosos, pero están. No solo son engorrosos, sino que no han funcionado. Porque uno le va a decir, existe el mecanismo, pero en el fondo los hechos han demostrado que no ha tenido mucho éxito. Yo lo que digo es que esto hay que revisarlo, porque hace tiempo que está mal, ha cambiado mucho el mercado de trabajo. Ha cambiado. Entonces tenemos que ayornar, tenemos que modernizar en el marco de la negociación colectiva. ¿Cómo se hace? Este es un tema no estratégico, sino de táctico, digamos. O sea, cómo procesar la negociación colectiva para adaptarse a las necesidades y para poder competir mejor a nivel internacional en esta estrategia que el Uruguay está buscando de una mayor inserción internacional. No se puede tener una mejor inserción internacional si uno no arregla determinadas, digamos, ineficiencias internas que complican mucho la competitividad del país. Leo, ¿dónde más hay que trabajar? Aparte, vos empezaste hablando del factor humano, pero me imagino que hay otra serie... Bueno, y la formación del factor humano, eso es clave, ¿no? O sea, por eso ya uno de los puntos centrales que hablábamos era de la reforma educativa, la tan postergada reforma educativa que el gobierno en estos días ha salido fuerte a defenderlo. Se presentó hace unos meses algo que para mí es muy importante, que es el plan de política educativa, donde se establecieron las metas concretas para el 2025, yo nunca lo había visto, es la primera vez que pasa, que se presenta ante el Parlamento los objetivos de mejora de calidad educativa medido de forma externa por pruebas internacionales. Uruguay se compromete a mejorar indicadores internacionales en pruebas que no las toma Uruguay, sino que se las toman de afuera. Y vamos a poder ver en el 2025 a ver si se cumplió con la promesa, no solo en eso, sino en la formación docente que está establecido, sino en la cantidad de nuevas instituciones con mayor autonomía y mayor compromiso de la familia y la comunidad. O sea, hay un conjunto importante de reformas prometidas ya y empezando ya en estos días y el año que viene, se establece por parte del gobierno, que vamos a tener la ciudadanía, dado que está escrito y presentado al Parlamento, la posibilidad de decirle al gobierno, fracasó acá, no se cumplió con esta promesa que está escrita y presentada ante el Parlamento. Eso está dentro de los 34 artículos de la LUC que están en cuestión. Y para, desde mi punto de vista, ese debería ser uno de los puntos centrales del debate de la LUC que estamos viendo en estos días y vamos a ver en los próximos meses. Y lamentablemente yo no lo veo que esté centrado en eso porque
cuando uno empieza a ver, analizan con cuidado esos 34 artículos, se dan unos cambios de gobierno en la educación, de instituciones educativas que pueden permitir generar estas reformas. Uno dirá, bueno, por ahí no están exactamente las reformas. No, pero sí hay una asignación de responsabilidades distintas donde se le pone mucho más peso a la responsabilidad del Ministerio de Educación que Uruguay. Esto también hay que tenerlo claro, es de los países del mundo que tienen menor responsabilidad del Ministro de Educación de los resultados educativos por la autonomía que existe a nivel de la ANEP. No quiere decir que estemos cuestionando la autonomía de la ANEP, sino que queremos que el que es electo por la gente pueda tener la responsabilidad de los cambios que el país necesita en educación, que son muy grandes y están analizados y discutidos. Y más importante aún, se sabe lo que hay que hacer, el manual está, hay instituciones como EDU21, que por algunos sectores de la sociedad es cuestionada, pero que logró aglutinar a los técnicos en la materia. En el año 2016 empezó a trabajar, en el 2018 presentó el libro abierto, que fue presentado y aprobado por todos los partidos políticos, incluyendo el Frente Amplio. Gran parte de eso está en los programas de gobierno de las elecciones anteriores, están en el plan de política educativa y para poder viabilizarlo está dentro de los 34 artículos. A lo que voy es que hay una lógica de reforma que acompaña este proceso y es, para mí, de todo lo que hay en la LUC, que hay cosas muy importantes, repito, estos 34 artículos hay que ponerlos sobre la mesa y que se discuta lo que es. No es decir, vamos a debilitar la educación, aumentar, sino es decir, acá hay una reforma que esto es la puerta que permite que se ejecute. No, la ejecución depende del poder ejecutivo. Ahora, pero se le da la responsabilidad. Ahora, este articulado sobre la educación, bueno, fue votado por mayoría en el Parlamento, por supuesto, pero hay un sector importante de la población que los ve negativamente. De hecho, están juntando firmas y van a plebiscitarlos a ver si continúan o no. Lo mismo que lo dijo al pasar. Cuando habló de las reformas laborales que ya hicieron, el de las ocupaciones, ayer estuvo justamente Gonzalo Sibila y fue uno de los artículos en los cuales machacó que él lo ve como un recorte de derechos. Entonces, creo que legítimamente la persona que está del otro lado, es decir, que porque acá hay una visión positiva de estas reformas, en alineado con la mayoría que las votó en el Parlamento, hay otra gente que la ve como negativa, pero creo que la persona que está del otro lado de la pantalla se puede preguntar, bueno, pero en esto que nos está pintando Munjo como un panorama prometedor, como un panorama que vamos hacia un crecimiento y un beneficio de la población por el derrame, ¿no hay una visión política? ¿Está hablando el técnico o está hablando alguien que tiene sus ideas políticas? Porque ve positivamente esto que el Uruguay está ahora por decir, bueno, ¿lo seguimos con esto o no seguimos con esto? Estoy analizando objetivamente las medidas que el Uruguay necesita, que de hecho lo vengo diciendo hace, y está escrito hace más de 10 años en columnas de opinión, y hablo de estos mismos temas. Por lo tanto, más allá de la discusión actual política asociada a la LUC, yo lo único que hago es decir lo que creo, lo que estoy convencido que el país necesita. Y si tengo que defender un artículo que está asociado con lo que vengo diciendo hace 10 años, no tengo más remedio y por honestidad intelectual que decir lo que creo que es bueno para el país. Primero porque estoy convencido de eso. Independientemente de esta discusión puntual que ahora estamos viendo, política, esto es lo que yo creo que el país necesita, y en esa parte de la educación, ahí juegan cosas importantes, y hay otras cosas muy importantes del año que viene, que también hay gente que puede estar en contra, que es la apertura comercial, que es lo que decía el TLC con China. Por eso, educación y apertura son las claves del año que viene, que vamos a crecer, pero que se van a tomar decisiones que van a afectar el mediano y largo plazo, 2023, 2024, 2025, año bisagra, por eso digo. Ahora, pero vos ves que habría un retroceso, por ejemplo, en materia educativa, que fue donde te enfocaste ahora, si se derogan estos artículos, porque pienso en el tema en el que te enfocaste. Es verdad, la LUC establece, a grandes rasgos, ¿no? Para no entrar en tecnicismo, que el MEC define una serie de objetivos y entonces las autoridades del CODICEN tienen que, digamos, suscribir a esos objetivos cuando se presentan ante el Parlamento y entonces a partir de ahí empiezan su trabajo sin que se vea horadada la autonomía del CODICEN en ese trabajo que van a hacer una vez que asuman. Pero en realidad lo lógico es que eso haya ocurrido, aunque implícitamente siempre, porque lo insólito en realidad fue que ocurrió en el gobierno pasado, fue que se designó autoridades del MEC y autoridades del CODICEN que no estaban alineadas, pero en realidad el Poder Ejecutivo define las autoridades del MEC y después también se definen, más allá de que después se precisen veña o no, las autoridades del CODICEN y deberían trabajar siempre alineadas. Entonces, si se derogan los artículos de la LUC, eso no debería cambiar.
Obviamente hay que elegir autoridades del MEC, autoridades del CODICEN que funcionen de manera coordinada, pero eso no necesita una ley para que suceda. Hay un tema de responsabilidad. O sea, uno puede estar alineado, pero al final cuando uno tiene que decir de quién es la culpa de esto, es mucho más fácil lavarse las manos. Con la LUC se compromete no solo a elegir a autoridades alineadas, sino a presentar un documento donde se establecen las reformas que se van a hacer en el quinquenio y los resultados que se espera tener. Por lo tanto, nosotros, los que estamos acá, vamos a poder agarrar el documento ese de política educativa y decir, usted se había comprometido a esto, falló. Usted se había comprometido a esto, cumplió. Usted había dicho que iba a titular a tantos docentes. Usted dijo que iba a preparar a tantos docentes, que es donde más importa la educación, que son los docentes. Ahí se juega el futuro. Hay una política establecida y en la cual vamos a poder los ciudadanos ahora decirle al Ministerio de Educación qué pasó acá, por qué, explíqueme por qué no se cumplió con esto, donde todos sabemos que se juega el futuro del país. Entonces lo que yo digo, tenemos un problema grande en la calidad de la educación y hace mucho tiempo. Ahora tenemos una propuesta, puede gustar más o menos, porque no es unánime, hay una propuesta de reforma. Se está estableciendo un cambio legal para que esa propuesta tenga la posibilidad de implementarse con contundencia y poder tener un responsable. Por lo tanto, digo, hay que dar un crédito ahora a la que la población eligió, que pueda ejecutar lo que quiere y después evaluar si no se cumple. Para que la gente se convenza que el rumbo es el correcto, el derrame tendría que comenzar cuanto antes. Lo que tiene que empezar son las reformas lo antes posible. Pero para que la gente vea que le benefician, tiene que notarlo, digamos. A ver, en el plan educativo, los resultados, aunque no lo crean, son rápidos. Cuando uno empieza a cambiar la matrícula, cuando empieza a cambiar el programa, cuando empieza a darle contenido diferente, cuando empiezan a involucrar a la comunidad, a los padres, hay experiencias privadas y públicas también que muestran resultados rápidos. El tema es que son experiencias que son menos del 10-8% del total de los estudiantes del país que tienen un sistema arcaico que lamentablemente no está ayudando a darle una oportunidad en el futuro. Ese es el problema, más allá de los artículos, ¿no? El problema es que hay, que todos sabemos, pero lo saben los analistas, los periodistas, lo saben los padres, lo intuyen los propios alumnos que se dan cuenta que le están dando cosas que no sirven y lo han planteado los especialistas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner el cascabel al gato y empezar a generar estas reformas. Eso es lo que nosotros decimos. Ignacio Munyo, economista, director de Ceres, muchas gracias por haber venido y por la entrevista. Muy amable. Muchas gracias. Nosotros ahora vamos a ir a una pausa, a nuestro regreso. Vamos a tener otras entrevistas.